Bienvenida a la Universidad Nacional de Quilmes, a Cristina Fernández de Kirchner. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este genio brillante, lámpara mediante esta flor de aterrante, con tu maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. La Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Avellaneda tienen el agrado de darles la bienvenida al acto académico en el que se otorgará el doctorado honoris causa, máxima distinción de estas casas de estudios, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner. La acompañan en el escenario el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Mario Lozano. El rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, ingeniero Jorge Calzoni. La rectora de la Universidad Nacional de Lanús, doctora Ana Jaramillo. Y la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctora Gabriela Dicker. También se encuentran presentes el señor Daniel Scioli. Intendentes municipales, legisladores nacionales, legisladores provinciales, rectores y decanos de la Universidad Nacional de Quilmes, de Universidades Nacionales. Dando inicio al acto académico, invitamos a los presentes a entonar las estrofas del himno nacional argentino, que será interpretado por Patricia Herrera Santolín.
Hoy de mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas, responde al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responde. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria y a continuación, leeremos algunos considerandos de la resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Avellaneda número 237 del 2016, que otorga a Cristina Fernández de Kirchner el título de doctor honoris causa. Que entre las principales medidas del gobierno de Cristina Fernández se destacan la implementación de la asignación universal por hijo, la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones, el programa Conectar Igualdad, el aumento en el presupuesto para ciencia y técnica e investigación, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de matrimonio igualitario, la reestatización de la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la reforma del Banco Central, la dictación del Código Civil y Comercial, la recomposición de las relaciones con países latinoamericanos y la ampliación de la oferta educativa con el plan de mayor construcción de escuelas de la historia argentina,
después del plan quinquenal del gobierno de Perón entre 1947 y 1951, completando el periodo 2003-2010 iniciado por Néstor Carlos Kirchner. Que durante su gestión se crearon nuevas universidades en el ámbito nacional y provincial, respondiendo a la demanda de un contexto de inclusión y calidad de la educación superior, logrando que cada una de las provincias argentinas cuente con por lo menos una universidad nacional dentro de su territorio. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Avellaneda resuelve otorgar a la doctora Cristina Fernández de Kirchner el título de doctor honoris causa, máxima distinción de esta Casa de Altos Estudios. A continuación, vamos a leer algunos considerandos de la resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes, número 430 del 2016, que otorga a Cristina Fernández de Kirchner el título de doctor honoris causa. Considerando que durante su gestión al frente del Poder Ejecutivo se fortalecieron las políticas de defensa y promoción de los derechos humanos, se avanzó en los juicios por delitos de lesa humanidad y acompañamiento de las abuelas de Plaza de Mayo en su incansable búsqueda de los nietos sustraídos durante la última dictadura militar. Que la educación superior universitaria, concebida como derecho, condujo a la creación de programas como el PNBB y el Programa Nacional de Becas Bicentenario, que junto a políticas como el Progresar, la promoción de la extensión universitaria, el significativo crecimiento de presupuesto para las universidades nacionales, el incremento paulatino de los salarios docentes y el financiamiento de programas de mejoramiento de la educación e investigación en las universidades constituyó un cambio fundamental en la política educativa nacional, junto con la promoción de políticas de inclusión educativa y de vinculación territorial. Es por ello que el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Quilmes a Cristina Fernández de Kirchner. Para continuar, hará uso de la palabra el señor rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, ingeniero Jorge Calzoni. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Querida Cristina, Mario, los rectores, rectoras, a los intendentes, los diputados. ¿Que me levante? ¿Cómo saco esto? Ahí está. Bueno, buenas tardes. Los legisladores nacionales, provinciales, querido Daniel Scioli, a todos los que nos acompañan, los docentes, los no docentes, los estudiantes, nuestros queridos estudiantes, razón de ser de nuestras universidades. Es un día muy, muy especial para nosotros. Este es el primer doctor honoris causa que emite, que declara la Universidad Nacional de Avellaneda. Y queríamos que fuera para Cristina. Debo confesarles que
Recibí presiones para entregarlos a mucha gente seguramente merecida, pero siempre consideramos que tenía que ser para Cristina, por todos los considerandos que estaban en esa resolución, pero fundamentalmente porque a partir de su gobierno, con su decisión política, nosotros fuimos creados. La Universidad de Avellaneda fue un sueño de muchos años, de mucha gente, sin embargo fue en el gobierno de Cristina cuando fuimos creados. Lo mismo que las de otros compañeros. Pero no solamente por eso, sino también porque nunca se había impulsado tan fuertemente y tan firmemente la educación en su conjunto y la educación superior en Argentina como en estos años. Y esto, permítanme un agradecimiento muy particular a toda la gente que acompañó a Cristina, con quien nos tocó interactuar a nosotros en el Ministerio de Educación, grandes compañeros como Alberto Cileoni, como Jaime Persich, secretario de Educación, como los secretarios de Política Universitaria, Alberto Diver, Martín Gil, Luigi Caballero, Laurita Alonso como subsecretaria que nos acompañó en toda esta gestión. Yo quiero agradecerles en nombre de ellos a todos, porque realmente sin ese acompañamiento hubiera sido muy difícil poder estar en el lugar en el que estamos. La buena, la Laura Alonso buena, por favor. Hay otras que mejor ni hablar. Bueno, así que bueno, un agradecimiento de nuestra parte y de toda la comunidad universitaria por todo el trabajo que se hizo en este tiempo. Y con Mario siempre decimos algo, que hay un gesto que tuvo Néstor al comienzo de su gestión que habla claramente de lo que piensan de las universidades cada gobierno. Lo primero que hizo Néstor con las universidades fue avalar que todos los ministerios tomaran como consultores privilegiados a las universidades públicas nacionales y dejáramos de lado las consultoras externas. Y el primer gesto del actual gobierno fue suspender todos los convenios con las universidades públicas nacionales. No, no es para silbar, creo que simplemente es para analizar, y tiene que ver con la desconfianza que despertamos en el actual gobierno y con la confianza que nos dispensó el gobierno de Néstor y de Cristina. Y nosotros tenemos que agradecerlo eso, tenemos que ser agradecidos en la vida. Y teníamos que responder como creo que debemos responder. Tampoco le propusimos dar el honoris causa mientras era presidenta. Hubiera sido fácil, hubiera sido especulativo. No, lo hacemos después, porque es lo que corresponde. Una vez que ella transitó todo un proyecto político y una gestión de la cual también me siento orgulloso como militante político. Me acusan de militante, es verdad, lo soy. Y no me da ninguna bronca. Por eso, para nosotros era importante entregar este honoris causa y hacerlo también en este día muy especial. Un 12 de octubre, hace 100 años, asumía don Hipólito Yrigoyen como presidente de la Argentina. Un gobierno nacional y popular que le daba un fuerte impulso a las universidades públicas. Y 100 años después tenemos la fortuna de estar en este acto agradeciendo y reconociendo a la compañera y a todos los compañeros que fueron parte de la gestión en este honoris causa. Por eso sé que lo importante es escucharla a ella más que a nosotros, pero simplemente hay algo que me gustaría, como para cerrar y como reflexión. Una vez en algún reportaje, creo que era Filmus el que te lo hizo, decía que los presidentes de este tiempo de América Latina se parecían mucho a sus pueblos. Y eso es la verdad que es muy cierto. Y en este tiempo las universidades públicas nacionales también se parecieron mucho a su pueblo. No por nosotros, sino por su decisión política, por su compromiso, por todo lo que nos brindó y por todo lo que proyectó hacia adelante. Así que para nosotros, totalmente meritorio esto, lo podemos defender con toda la comunidad universitaria. Gracias, gracias por todo y gracias por permitirnos entregarte este diploma.
Para continuar, hará uso de la palabra el señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Mario Lozano. Queridos compañeros, queridas compañeras, intendentes, gracias por venir, Paco, Patricio, Jorge, Walter, Mario Seco también estaba por ahí, muchas gracias por venir. Rectores y rectoras de otras universidades del interior del país y del conurbano, gracias por estar aquí, los decanos y decanas de otras universidades donde todavía no tenemos a los rectores como parte del Movimiento Nacional y Popular, ya lo vamos a tener. Gracias. Gracias, compañera Cristina, gracias por estar acá. Es un orgullo para esta universidad hacer entrega junto, yo digo no una universidad amiga, una universidad compañera como es la Universidad de Avellaneda y todas las universidades que están aquí, porque compartimos el pan, compartimos el camino, compartimos la forma que tenemos de posicionarnos en nuestros territorios. Y es un orgullo estar aquí entregando en forma conjunta el doctorado honoris causa para la persona, para la presidenta que más le dio a las universidades públicas en la historia de la República. Y en nuestros considerandos, en las resoluciones que le entregamos el doctorado honoris causa de las dos universidades, se resaltan puntualmente los hechos que nosotros queremos poner de relevancia. Pero yo quería mencionar algunos porque tienen que ver directa o indirectamente con nuestras universidades, con nuestra educación superior. Y quería empezar por resaltar aquellos que tienen que ver indirectamente y que son muy poderosos para sostener el sistema universitario. Porque la asignación universal por hijo garantizó que muchos de nuestros chicos terminaran el primario, el secundario y pudieran así pensar en llegar a la universidad. Porque el apoyo a las escuelas secundarias en todo el país, las escuelas secundarias técnicas en particular, que se revitalizó, también tuvo que ver con potenciar los valores de la educación en todos nuestros pequeños. Aquí tenemos a los estudiantes de la escuela secundaria de la universidad que querían agradecerte, Cristina, por la escuela secundaria que empezamos a trabajar. Están allí. Un aplauso para ellos. Estas escuelas secundarias que la Universidad Nacional de Quilmes, la de Avellaneda y otras seis universidades hemos creado en los últimos años, en los barrios más vulnerables, tienen como concepto la inclusión educativa. Están pensadas para darle oportunidades a quienes no la tuvieron todavía. Y es en ese proceso que nosotros queremos rescatar este trabajo del Gobierno Nacional y Popular, sosteniendo la educación en todos sus niveles y apostando a la educación de todos nuestros conciudadanos para llegar a la universidad. Y no que no se puede soslayar además las becas de todo tipo que están señaladas en esos considerandos y que permitieron que nuestros estudiantes, hijos de obreros, trabajadores, campesinos, llegaran a las aulas de la universidad. No es la primera vez que pasó esto, pero es la vez que con mayor masividad ocurrió. Y hay un montón de políticas que directamente impactaron sobre el crecimiento de las universidades, directamente. Como son todos los programas de construcción del ministerio que dirigía Devido aquí, que tan vilipendiado es y que permitió que nuestras universidades multiplicaran por muchísima cantidad sus metros cuadrados cubiertos en metros de laboratorios, de aulas, de oficinas, de gimnasios donde nuestros chicos pueden practicar deporte y salir de la droga, de todas esas actividades que nosotros podemos hacer aquí, culturales, sociales.
y queremos rescatar todas las políticas educativas del mejoramiento de la calidad de nuestras carreras, los contratos programas que permitieron que cada una de nuestras carreras que estaban en funcionamiento tuvieran más profesores, más no docentes, mejores capacitados ellos, todos ellos, más docentes e investigadores, y que contribuyeron a garantizar la calidad de la enseñanza de los chicos que menos tenían. Porque nuestras universidades, las universidades argentinas y el sistema universitario argentino es diferente a casi todos los sistemas universitarios del mundo. El 80% de los alumnos que estudian en la Universidad Argentina estudian en la universidad pública. El 75% de esos alumnos en las nuevas universidades del interior del país y en las nuevas universidades del conurbano son primera generación de universitarios en su familia, lo que implica que solo en el área metropolitana de Buenos Aires más de 2 millones de personas mandaron por primera vez un familiar a la universidad. Esta universidad, que como dijo Jorge, es hija de la reforma universitaria del 18, consagrada en el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Esa universidad que después del 18 trasladó todos sus logros y conquistas al resto de Latinoamérica y después al mundo, que permitió la libertad de cátedra, el ingreso a las cátedras por concurso, la extensión universitaria, el cogobierno como características sobresalientes, y que generó un ambiente de alta calidad educativa, que después fue complementado en un segundo gran hito de las universidades argentinas en 1949, en el gobierno de Juan Domingo Perón, con el establecimiento por decreto de la gratuidad de la enseñanza superior. Se nos dijo durante mucho tiempo que esos dos hitos eran imposibles de ponerse en conjunto, que uno de los hitos representaba la calidad y que el otro representaba la inclusión. En el gobierno de Néstor y Cristina demostramos que esos dos hitos se ponen al lado, que la calidad no existe si no hay inclusión, es una calidad mentirosa, pequeña, elitista. Y que, por supuesto, la inclusión no existe si no hay calidad. Porque le estaríamos mintiendo a los más necesitados. Y por eso, Cristina, queremos agradecerte por este proceso, por el tercero de los grandes hitos del desarrollo de nuestra educación superior, la democratización del acceso, la creación de nuevas universidades que permitieron que por primera vez en la historia tengamos una universidad en cada una de nuestras provincias, como mínimo. Aquí están representados rectores de varias de esas provincias. Y queremos agradecerte también por los hechos simbólicos, porque el que dijo Jorge al principio, la decisión de Néstor de consagrar a las universidades como consultoras prioritarias del Estado, no le puso dinero a las universidades, no financió con eso las universidades. Le dijo a todos sus funcionarios, le dijo a todos los universitarios y le dijo a todo el pueblo que la unión entre el Estado y las universidades nos hacía bien a todos. Y a partir de eso las universidades cambiamos drásticamente. Dejamos de ser una bolsa de elitistas, dejamos de ser un conjunto de intelectuales encerrados en una campana de cristal y pasamos a servirle a nuestro pueblo, dando lugar a las tres dimensiones que aseguran la inclusión con calidad, que implica además la transferencia y que asegura que, como se dijo en 2008 en la Conferencia Regional de Educación Superior de la UNESCO en Cartagena de Indias, la educación superior es un derecho humano e inalienable responsabilidad de los estados,
algo que nosotros sabíamos 60 años antes del 2008, cuando Perón decretó la gratuidad de la enseñanza. Por todo eso, compañera, es un orgullo para la Universidad Nacional de Quilmes y también para la de Avellaneda que estés aquí con nosotros acompañándonos. Y quería terminar diciendo, tomando, como no soy poeta ni mucho menos, tomando unos versos de un tango de Gardel y Lepera. Cuando tú no estás, la flor no perfuma. Cuando tú te vas, nos envuelve la bruma, Cristina. Te necesitamos, Cristina, luminosa, para eliminar la bruma. Te necesitamos, Cristina, acá, para que mil flores florezcan y perfumen, como decía Néstor. Muchas gracias. Antes de que hable la compañera. Antes de continuar, avisamos a Elizabeth Espíndola que sus dos nenes están en el estacionamiento, en la portería del estacionamiento. Para continuar, el señor rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, ingeniero Jorge Calzoni, hará entrega del diploma y copia de la resolución correspondiente al título de doctor honoris causa a Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora, el señor rector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor Mario Lozano, hará entrega del diploma y copia correspondiente de la resolución al título de doctor honoris causa a Cristina Fernández de Kirchner. Si me permiten, antes de continuar con el acto, quería avisar a los compañeros del Comité por la Liberación de Milagro Sala, la primer presa política en democracia, nos han pedido en su campaña de 1 millón de firmas para pedir la libertad de Milagro que Cristina firme en la primera hoja. Cristina accedió, por supuesto. Y les vamos a pedir a todos los que quieran que después acompañen con su firma. Habla para todos nosotros la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Thank you.
Muchas gracias. A los de atrás les digo que voy a hablar sentada porque estoy parada arriba de 10 centímetros de taco, así que discúlpenme, pero yo voy a hablar sentada. La verdad que un día muy especial, señores rectores y rectoras de nuestras universidades públicas nacionales, compañeros y compañeras intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, querido Daniel, que también viniste a acompañarnos, gracias por estar aquí. Una primera aclaración para algunos que se han puesto nerviositos con esto del doctorado honoris causa. Me decía acá, y pensar que decían que no eras doctora y ahora tenés 2 doctorados de honoris causa, además del título de abogada. Pero bueno, el de La Plata también, claro. Y la verdad que la primera aclaración, aunque creo que está más que dicho por quienes hablaron antes que yo, esto no es una distinción a una persona. Tampoco lo es a una expresidenta. Esto es el reconocimiento a políticas públicas de un proyecto político que hizo de la educación, una de sus banderas más importantes, porque es precisamente desde la inclusión, desde la educación, donde se logra la inclusión. Pero también no es menos cierto, como señalaban, que para poder ir al colegio primario, secundario y más aún a la universidad, necesitas un piso de derechos económicos y sociales que no se dan en el ámbito académico ni educativo, se dan en el ámbito de la economía, de la redistribución del ingreso, de la industrialización de un país, de la generación de millones de puestos de trabajo con buenos sueldos, con convenciones de los trabajadores, con libres paritarias, que se dieron estos 12 años y que permitieron ir mejorando cada vez en mayor medida el poder adquisitivo de los trabajadores. De nada hubiera servido abrir una universidad en Avellaneda o en Lanús o en Quilmes, o poner mucha plata en las universidades, y al mismo tiempo no lográbamos que la inclusión, que significa la incorporación de las primeras generaciones de hijos de trabajadores a la universidad, plasmaran el verdadero rol que debe tener la educación. Por eso es cierto cuando hablan de la pesada herencia. Tienen razón, es pesadísima la herencia que significa haber construido 17 universidades públicas, haber logrado el mayor crecimiento presupuestario universitario de toda la historia, los mejores salarios docentes, porque en estos 12 años, y no docentes también, no nos olvidemos de los trabajadores en las universidades, imprescindibles. Las becas, unas muy poquitas, no, estos no devuelven nada, siempre se llevan todo, querido, quédate tranquilo. Esa las tiene que, lo que haya que recuperar lo tendrá que recuperar el pueblo, como siempre. No hay ninguna otra recuperación posible si no es a través del pueblo y en democracia, obviamente. Porque decíamos, y decía Daniel, cifras que podemos dar. Hoy Cuba y la Argentina, sí, Cuba y la Argentina son los dos países con mayor proporción de población universitaria. 4,5% de la población argentina está en las universidades. Y de ese 4,5%, 3,5% están en las universidades públicas y gratuitas. Hemos aumentado también exponencialmente el nivel de egresos, porque había otro problema grande también, la deserción. No podían terminar porque mucha gente que comenzaba
tenía problemas económicos y finalmente abandonaba. Hemos crecido exponencialmente en el número de egresados. Hemos logrado hemos creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, repatriado más de 1,000 científicos, porque, ojo, la educación es un combo muy complejo. Algunos lo situaban en el proyecto de la Argentina del primer centenario, en que con la educación primaria bastaba, porque la otra era para las élites. Fue precisamente lo que se señalaba acá, la democratización. Si primero fue la autonomía de la reforma del 18, si luego fue la gratuidad consagrada durante el gobierno del presidente Perón, la democratización, que significa que la universidad no sea una isla, una islita democrática, donde había gobierno tripartito y arriba abajo te reventaban a palos o afuera porque estaba la dictadura. Una cosa que nosotros, siendo jóvenes estudiantes, cuestionábamos a los entonces centros, cuando les decíamos que iban a elecciones adentro de la universidad, pero que afuera de la universidad el pueblo argentino no podía elegir porque había dictadura y porque el peronismo estaba proscripto. Estas cosas pasaban en la Argentina. Y había una universidad aislada, una universidad de islita democrática, como le decíamos nosotros, que luego, afortunadamente, como señalaba Daniel, fue rompiéndose todo esto y finalmente... Mario, perdón. Bueno, no importa. Lozano, el rector de Quilmes, acá estamos. Y se logró romper todo eso. Y realmente, sobre todo en las universidades, en las nuevas universidades, específicamente también en las universidades del conurbano bonaerense, pudimos romper eso y que se produjera el primer acceso en las familias de mi hijo, el doctor, aquella famosa cosa de Florencio Sánchez, que estaba únicamente relegada a las clases, primero a las élites, luego a las clases medias, y luego a los trabajadores. Igualmente nos faltó mucho, mucho, porque en realidad tener que haber instalado la asignación universal por hijo significaba que teníamos una parte muy importante de la población en el trabajo informal. Que lo redujimos también, porque a ver, cuando Néstor asumió, esto era el infierno realmente, ¿no? Yo creo que nadie puede negar esto, el 50% de trabajo negro, 55% de pobreza, 25 o 23% de indigencia, casi 25% de desocupación. Y la verdad que nunca le escuché quejarse ni criticar a nadie. Simplemente con el 22% de los votos se puso el país al hombro y a laburar, que de eso se trata, trabajar y pensar. Pensar también en un país para todo, para todos y todas, inclusive para aquellos que por allí no entienden qué es esto de un proyecto nacional popular y democrático y hablan de populismo. Yo el otro día pensaba, la pucha, siempre vamos, cuando éramos jóvenes, de acá lo diviso a Jorge Tayana, cuando éramos jóvenes y cantábamos Perón, Evita, la patria socialista, nos dijeron zurdos, marxistas y casi nos matan a todos a tiros. Ahora que finalmente nos convencimos que el capitalismo es bueno y que queremos todos consumir y entonces instalamos un proyecto de demanda agregada para fortalecer el mercado interno y el consumo popular, demagógicos y populistas. La verdad que no pegamos una, como digo yo. ¿No será que en realidad, bajo distintos ropajes y con distintos discursos, siempre es lo mismo? Una élite minoritaria dueña del país y el resto explotado y a mirar la ñata contra el vidrio. Le cambian el nombre, pero siempre es lo mismo. Junto a eso, como decía, la asignación universal por hijo, fortalecimos también, me acuerdo que creo que la primera medida que tomó Néstor cuando asumió como presidente fue ir con su ministro de Educación a la provincia de Entre Ríos a levantar una huelga docente que ya llevaba 3 o 4 meses, fue al otro día. Y el tercer día creo que fue a Formosa a firmar el acta de reparación histórica de ese NEA olvidado y comenzó la reparación también de todo ese sector postergado de nuestra patria profunda, el NEA y NOA argentino. Yo estaba anotando algunas cosas porque no puedo sustraerme a que estoy aquí en la universidad
Y yo vengo a pedirles algo también a las universidades. Recordaba el rector de la Universidad de Avellaneda, y también lo recordaba el de Quilmes, que fue Néstor el que tomó la decisión de que las distintas entidades del Estado, la administración central, descentralizada, tomaran a las universidades públicas como consultoras, de modo tal de que no solamente fuera el sector privado, sino que fueran en forma casi obligatoria primeras requirentes las universidades públicas nacionales, consultoras del Estado nacional también, para estudios, para informes, para tener un cuadro de situación. Y yo decía, ¿no? Porque también hoy requerimos de las universidades, porque tenemos que desentrañar qué es lo que ha pasado en este proceso de subordinación cultural del que no podemos romper el sino histórico. Y recordaba que durante, a nosotros, o al antiperonismo, siempre le quedó de la época de Perón como que no nos habíamos preocupado por la educación, que el peronismo había confrontado con la universidad y había quedado aquella famosa libros, alpargatas sí, libros no. Y vos después cuando estudiás la historia ves que fue el peronismo el que estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria. Como se decía, fue durante los gobiernos peronistas y durante nuestros gobiernos cuanto más escuelas se hicieron. ¿Qué pasaba entonces que de repente en el inconsciente colectivo o en el discurso cultural de la inteligencia argentina quedaban grabadas imágenes como que transmitían que precisamente los que más habían beneficiado los procesos de educación, de inclusión social, aparecían en la memoria colectiva o en los libros impresos como los que eran los grandes detractores de la educación y que no querían gente educada porque gente maleducada o sin educación era más fácil llevar, cuando fueron los que más hicieron, e inclusive aquellos sectores que ascendieron socialmente a partir de la movilidad social, en un momento se volvían contra las propias políticas que los habían incluido. Y entonces uno comienza a decir, tiene que haber lugares que no son precisamente nuestro país, tal vez donde se piensan, think tank, grupos de pensamiento, donde se elabora y se estudia discursos, el comportamiento de las conductas humanas, cómo influir en la subjetividad de cada persona, de cada ciudadano, de cada ciudadana, para finalmente concluir en que terminan como enfrentados con las políticas que precisamente produjeron su movilidad y su ascenso social. Y esto es lo que vengo a pedir ayuda, que nos ayuden a pensar. Yo decía el otro día cuando alguien anunciaba que no iba, que el Estado Nacional o el Ministerio de Educación no iba a comprar más libros porque decían que los chicos no leían los libros en los colegios. Quiero darles algunas cifras. Durante los 12 años, el Ministerio de Educación de nuestro gobierno compró y distribuyó 92 millones de libros en los colegios argentinos. 92 millones de libros. Distribuimos 87 millones de cuadernillos hechos en las propias imprentas del Ministerio con todo lo que era política de derechos humanos, educación sexual, conocimiento y respeto del prójimo, genocidio, dictadura. Todo esto significaba no solo conocimiento, sino un formidable impulso a uno de los bloques industriales con los cuales se mide el EMI, el indicador industrial, que es el bloque que se denomina técnicamente edición e impresión. Sí, fue nuestro gobierno el que más fomentó la industria editorial en la República Argentina, no solamente la política educativa, sino su correlato económico. Editoriales argentinas que tenían trabajo y no como vivimos en una época, y parece que se vuelve a vivir, de importación de libros, autores nacionales, papel nacional, tinta nacional. Todo esto contribuyó a ir generando una, lo que yo digo, un espacio en la educación como nunca se vivió en la República Argentina. Y el otro día cuando alguien decía que como no compran, como los chicos no leen los libros, no sé cuál es la estadística para determinar que los chicos no leen los libros,
y entonces esto va a decir que no van a comprar más libros, en realidad es como que decir que los chicos no se vacunan y entonces no vacunemos más. A ver, mi querido, si los chicos no leen, larga un plan de nacional de lectura, si sos el Ministerio de Educación, para impulsar la lectura. Pero ¿cómo que no se compran más libros? Y además, ¿de dónde surge? ¿De dónde surge que los chicos no leen? Me consta porque me lo contaban las maestras, directoras de colegio, las autoridades cuando viajaban, que en los colegios del país profundo, del interior, los chicos esperaban las cajas y con desesperación las abrían porque estaban los libros, uno para cada pibe, para que lo pudieran llevar a su casa y no tuvieran que tener un libro que le pasara de mano en mano en el grado. Y la verdad que a mí me cuesta creer porque quiero recordar cuando yo era alumna primaria, no nos daban libros en el colegio, mis padres lo compraban, pero la ceremonia de ir a la librería, cuando empezaban las clases, a comprar los libros, yo por lo menos lo vivía como una cosa increíble de felicidad, y abrir los libros nuevos y sentirle, me acuerdo del manual del alumno bonaerense, soy muy grande, muy grande. Me acuerdo del manual del alumno bonaerense y realmente, ¿a quién le quieren hacer creer que los chicos no leen los libros? Y me parece que hay así una invalidación de las políticas muy sutiles para ir naturalizando las cosas y creando un sentido común. No se compran más libros porque los chicos no leen en el colegio. O tal vez algo que escuchamos en estos días también, cuando se nos dijo que 3 o 1 de cada 3 argentinos era pobre y se largó una medición que poco tiene que ver con la realidad. Del otro día la desnudaba un periodista económico con mucha certeza en un diario cuando hablaba de que esta nueva medición es una medición que implicaría que, por ejemplo, si se utilizara en Chile, en lugar del 8% de pobreza que declara tener Chile, tendría un 28%. Y que si se utilizara esa misma medición en Bolivia, en lugar de un 32% de pobreza, tendría un 50% de pobreza. Pero si esa misma medición se utilizara en Estados Unidos, habría solamente un 3% de pobres, contra el 14,40% que reconoce Estados Unidos, que tiene una canasta de 24.000 pesos, porque lo que nadie quiere explicar, o se hacen los tontos, es que en realidad la medición de la canasta debe ser en la medida del consumo de un determinado país y ser homogénea para ser comparable. Pero además, más allá de lo deductivo o del análisis, lo empírico. Muchos de ustedes deben conocer otros países seguramente de Latinoamérica, Chile, Perú, Bolivia, México, Brasil, Cuba, Guatemala, realmente, y conocer la Argentina, tu país. Realmente, sí, también, también es parte de la pesada herencia, no van a viajar tanto algunos que lo viajaban más. Sí. Realmente, algún argentino, inclusive de los que no están acá y seguramente fruncen la nariz cuando nos escuchan hablar, realmente esos argentinos viajados por el mundo y por la región, ¿pueden decir que nuestro país, la República Argentina, con este nivel de inclusión al que habíamos arribado, es el país más pobre de Latinoamérica después de México? Por favor. ¿Qué es entonces lo que se busca? Algunos charlábamos la otra vez con Daniel y Daniel me decía, lo que buscan, Cristina, por ahí es que dentro de 2 o 3 meses tener otra medición y decir que entonces bajaron la pobreza. Puede ser, pero yo creo que no. Yo creo que hay otro objetivo, porque inmediatamente que salió esto, se pudo ver titulares de diarios, que no son precisamente nacionales populares y mucho menos democráticos, decir, pese a la cantidad de planes sociales, creció y se consolidó la pobreza. Y todos los discursos y todos los análisis estaban, pese a los programas sociales, hay más pobreza. Tiro directo al corazón a las políticas compensatorias y de inclusión social como la UH en nuestro país. Esto es así. Naturalizar
y crear sentido común que tener políticas, políticas compensatorias, políticas de inclusión, programas sociales, no sirve, que la pobreza igual crece, porque es casi como un fenómeno de la naturaleza. No, no es un fenómeno de la naturaleza. La pobreza tiene que ver fundamentalmente con un modelo económico de país, y la única manera de combatirla es generando trabajo decente y calificado con valor agregado. Por eso tanto hincapié, tanta política, tanta inversión en la reindustrialización del país. El proceso de reindustrialización que Néstor comenzó en el 2003 y que luego impulsamos cada vez más, el proceso de ciencia y tecnología, que no es una ciencia de microscopio aislada de un laboratorio, es la ciencia y la tecnología que crea nuevas innovaciones en materia productiva, que la aplica al proceso productivo económico nacional y le agrega valor a nuestra producción y a nuestra industria, valor agregado. La gran clave para generar riqueza y para romper, además, la dependencia tecnológica, el pago de royalties. A todo eso se apuntó durante estos 12 años y medio de inclusión social. Creo entonces que, y esta es una cosa que me viene dando vueltas desde hace mucho tiempo en la cabeza, el neoliberalismo, como una forma superior del capitalismo, ha trabajado creando subjetividades, creando sentido común en amplios sectores de la población. Y es precisamente en estos ámbitos, en la universidad, donde hasta por un mecanismo de autodefensa tenemos que comenzar a investigar cuáles son esos mecanismos discursivos, cuáles son esos mecanismos que entran a lo más profundo de la individualidad, no como sujetos colectivos, de la individualidad de cada persona, para finalmente hacerla creer y disociarla del proyecto político y económico y hacerle creer que su situación personal es absolutamente independiente de las políticas económicas que se lleven adelante en un país, y que lo que ha logrado, si tiene una casa, un auto, un hijo que va a la universidad, es producto de su propio esfuerzo y no el resultado de políticas económicas. Le pasó al primer peronismo y nos pasó también a nosotros, claramente. Por eso vengo aquí, a este ámbito de pensamiento crítico, de investigación, de estudio, de progreso, de autonomía también frente al establishment mediático y económico, porque si debe haber un lugar donde se piense con libertad y sin sujeción, es precisamente en la universidad, a indagar aquí, a ustedes, para que comencemos a abocarnos a esto. Yo pensaba la otra vez, ¿se acuerdan cuando estuve hace poco en Ecuador? Lo contaba el otro día, y cuando ingresaba a las redes, veía reproducidos casi con exactitud en las redes las críticas, ahí había habido un gran acto político, las críticas que se producían aquí en nuestro país, que van en los buses, acá en los micros, que los planes sociales, acá les decían choripaneros o planeros o algún... Y nosotros muy tontamente, y me incluyo entre los tontos, tonta, me incluyo entre ellos, creíamos que era una mera estigmatización, que era una estigmatización de carácter cultural, como siempre habían tenido con respecto a cabecitas negras durante la época de Perón. Bueno, tiene un rol de estigmatización para el que lo probó, para el que lo profiere, pero en definitiva está puesto porque también deben haber escuchado ustedes que muchas veces un obrero o un empleado en una oficina criticaba a los que tenían un programa o eran beneficiarios de un programa, o tenían titulares, no beneficiarios, fíjense, hasta yo digo beneficiaria, eran titulares de un derecho como la UACH, un programa, y lo criticaban y lo convencían de que lo que todavía no había logrado él como empleado u obrero era porque el Estado le descontaba plata de sus impuestos
para esa gente que no trabajaba. Él estaba en la fábrica. Presten atención porque es muy perverso el mecanismo. El compañero obrero estaba en la fábrica. A lo mejor tenía 28 años, no había conocido la desocupación, no había conocido las largas filas de desocupados. Entró en la fábrica con el sindicato que lograba todos los años una mejor convención colectiva de trabajo, más derechos y mejor salario, que parecía que lo había logrado el sindicato por su lucha, pero sí, era el sindicato por su lucha, pero ahora también hay sindicatos y bueno, y parece que no. ¿Y saben por qué no? Porque ustedes cantaban hace un rato Universidad de los Trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. No seamos tontos. No seamos tontos. Jamás. Miren, las jornadas más maravillosas de lucha contra la dictadura la vivimos en la unidad de los trabajadores y de los estudiantes. Que eso no se les mueva nunca de la cabeza, por favor. Entonces, yo pensaba, a ese hombre que estaba en la fábrica, le decía, no, sí, claro, lo que le metían todo el día, tiqui, 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 como el pájaro carpintero, que lo que le faltaba a él para la casa o que lo que faltaba a él de más salario era porque el gobierno lo descontaba de impuestos para los planeros. Entonces comienza la primera cuestión, la disociación. Todo lo que yo tengo me lo gané yo solito. Pero además comienza la estigmatización de las políticas públicas que ayudan a los que todavía no lograron, como él, un puesto en la fábrica o un puesto en el comercio, y entonces, o un puesto en la oficina, un empleado de oficina, y entonces comienzan a ver al pobre, al que es titular de un programa porque todavía no pudo ser incorporado definitivamente al proceso productivo, casi como alguien al que hay que desechar y que no merece que le den nada porque seguramente si no trabaja es porque no quiere. Y si vive en la villa es porque le gusta. Si yo pude conseguir casa, ¿por qué los otros no pudieron? Este mecanismo sutil de sentido común, y nosotros no lo advertimos, creíamos simplemente que era una estigmatización, claro que era una estigmatización, pero era fundamentalmente una planificación de creación de subjetividades en una sociedad para producir la disociación. Yo lo que tengo, lo tengo porque, o no lo escucharon 20.000 veces, no le debo nada a nadie, no le debo nada al Estado, lo que yo tengo me lo gané yo. Claro, laburaste, te rompiste el lomo, bueno, vamos a probar ahora qué pasa si haciendo lo mismo que hiciste durante los 12 años y medio tenés las mismas ventajas y los mismos beneficios. Es simple. Este va a ser un maravilloso... Y yo los invito que además, desde la universidad, de ayudarnos a desentrañar estos sutiles mecanismos de penetración en subjetividades, también hagamos estudios de todo lo que los distintos sectores sociales en regiones, en provincias, en municipios, lograron en estos 12 años y medio y hagamos una comparación en un primer año, en un segundo año, en un tercer año, a ver cómo va la cosa. A lo mejor estábamos equivocados y bueno, si estábamos equivocados seremos los primeros en reconocerlos, pero me parece que cuando uno ve el modelo que se está instalando, que tiene que ver con una regresión, en el estricto sentido de la palabra, la distribución del ingreso, que tampoco se entiende mucho cómo puede ser posible que si al Estado le falte plata, decida precisamente renunciar a ingresos muy importantes de los sectores más concentrados de la economía, pero que además son primarios y que por lo tanto, al ser primarios, no agregan valor, y no solamente eso, sino que en este primer semestre en el cual se le redujeron esencialmente los tributos, suprimieron trabajo en lugar de generar más trabajo. Por eso creo que las consignas que animan un acto, que le dan vida a un acto y que ustedes cantan con tanta pasión y que a mí me encantan porque son alegres,
porque revelan el entusiasmo, las esperanzas, las ilusiones y cuentan nuestra historia también. Cuando lleguen al aula, por favor, es importante discutir estas cosas, investigar estas cosas, desentrañar estos mecanismos. Se lo debemos no solamente a la historia y a nosotros, se los debemos fundamentalmente a los que están afuera, a la intemperie, a los que solventan nuestra educación pública y gratuita y tal vez nunca pasen ni siquiera por la universidad, por la esquina de la universidad. Es un compromiso que tenemos con millones de argentinos y con nuestra propia historia. Por eso creo que hoy quería venir por estas cosas a la universidad, no a recibir solamente la distinción a las políticas, vuelvo a reiterar, a las políticas que implementamos en estos 12 años y medio. Quería tener estas reflexiones y compartir con ustedes esta necesidad de pedirles que nos aboquemos a este tipo de cosas. Y también a quienes, sin ser estudiantes universitarios o siéndolos, son militantes políticos. Porque los militantes tenemos por sobre todas las cosas la obligación, sobre todo aquellos que pertenecemos al campo nacional, popular y democrático, tenemos la obligación de simplificar nuestro discurso, hacerlo más sencillo, más accesible y también abocarnos a desentrañar en discusiones estas cosas, discusiones que no pasan por un set de televisión. No, no, no. Las mejores discusiones nunca se dan en los sets de televisión. Se dan en el aula de la facultad, se dan en el barrio, en el taller de la fábrica, en la oficina, en el laboratorio. En tiempos en que la ciencia y la tecnología también parece ser objeto de disminución, necesitamos también defender lo que logramos porque logramos que más de 1,000 científicos y científicas retornaran al país repatriados. No podemos permitir que se vayan otra vez porque no van a volver nunca más. ¿Cuántos hombres y mujeres de gran valor se fueron allá por el 66 de la Argentina en aquella fatídica noche de los bastones largos, cuando se entró a la Facultad de Exactas, donde era, digamos, el lugar icónico o emblemático de la ciencia, del pensamiento científico, crítico? Y yo creo que esto que hemos logrado en estos años tenemos que defenderlo y defenderlo bien, defenderlo con discusión, pero fundamentalmente con convicción y persuadiendo a todos y cada uno de los argentinos que tenemos que lograr que ellos se queden y sigan teniendo el presupuesto y los recursos que le dimos, y más también porque, a ver, fuimos increciendo, como decía recién el rector, porque no solamente fue lo salarial, no solamente fueron los libros, no solamente fue, dimos también la infraestructura universitaria que requerían laboratorios, nuevas aulas, nuevas universidades, nuevos edificios para venir a estudiar, para tener, me acuerdo cuando fui a inaugurar un laboratorio a Rosario con importantes científicos, uno de ellos lo habíamos repatriado de Alemania, y me contaban que el anterior laboratorio, cuando yo vi en Rosario, tenían que, en el subsuelo, que tenían microscopios y salas de investigación, estar con botas de caña alta de goma, porque se inundaba el subsuelo y trabajaban con botas de goma. Entonces creo, sinceramente, compatriotas, y sobre todo en este ámbito de la universidad, que tenemos que hacer un gran esfuerzo de convencimiento, un gran esfuerzo de trabajo, de militancia, de estudio, de investigación. Son momentos difíciles, no solamente aquí. Son momentos difíciles en la región y en el mundo. El otro día leía un artículo que se los recomiendo si alguno puede hacerlo y leerlo, que era 2016, el año que vivimos estúpidamente, se publicó en el diario El País, y ponía como ejemplo lo que había pasado con el plebiscito por el no y por el sí en Colombia, lo que está pasando en la elección en Estados Unidos y también lo que había pasado con el Brexit, la salida de Inglaterra.
de la comunidad europea. Son momentos difíciles en donde pareciera ser que se instala un sentido común contrario a los intereses de las grandes mayorías, pero lo paradójico es que pareciera ser asumido por las grandes mayorías en contra de sus propios intereses. Son momentos de confusión, son momentos que han sucedido en otras etapas de la humanidad de oscurantismo, diría yo. Hay una suerte de oscurantismo, una atmósfera, se respira en el aire un cierto anti-intelectualismo, un anti-pensar, un anti que todo es simple, que todo es en cuatro palabras, en 140 caracteres, que nadie se ofenda, porque yo uso Twitter también. Tenemos, en Twitter hay que escribir en 140 caracteres, lo que no se puede es pasar la vida pensando en 140 caracteres, porque entonces estamos en serios problemas. Entonces, lo que sí sirve el Twitter, ¿saben para qué es? Para ejercitar el tema de la síntesis. Pero nada más que para eso, muchachos, por favor, no pensemos que ese es el camino porque estamos muertos y sonados. El camino siempre es el de las ideas. El camino es el de estudiar y saber cada vez más. El camino es el de prepararse y capacitarse más que todos. El camino es estudiar. El camino es ayudar al que está al lado, tenderle la mano al que tiene problemas. Es más, explicarle al que todavía no entiende o al que todavía te insulta. Tené mucha paciencia. Y cuando pare de insultarte, volvé a explicarle de vuelta cómo es esta historia de la economía, cómo es esta historia de la inclusión, cómo es esta historia del poder adquisitivo de los salarios, cómo es esta historia de la educación y la salud para todos, cómo es esta historia del conectar igualdad, cómo fue la historia de las universidades públicas en el conurbano bonaerense, cómo fue la historia de la inclusión de nuestros jubilados, del PAMI cuando daba remedios gratis a nuestros jubilados, cómo es la historia de 19 vacunas gratuitas y obligatorias. Esta es la historia que tenés que contar. Sin enojarte, sin pelearte, con inteligencia, porque tenemos la razón y la razón, más tarde o más temprano, siempre gana, siempre vence. Muchas gracias. De esta manera, damos por finalizado el acto académico de entrega de los doctorados honoris causa de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Universidad Nacional de Quilmes a la doctora Cristina Fernández de Kirchner.